Trazando un recorrido invisible. Suerte de código oculto que refiere a una ciudad que ya no existe. Con sus hábitos y sus características. Su cultura popular y su idiosincrasia. Nos revela retazos de la identidad rioplatense. Envuelta invariablemente en los acordes de la música que la identifica. Por el momento en el que fueron creados. Por el lugar donde fueron estrenados. Narraciones breves que privilegian el rigor documental, expresadas con un estilo compadrito y callejero, procurando decodificar aquel momento inspirador del nacimiento de la canción, sin impostaciones o estereotipos. Tangos inolvidables. No hace falta ser muy imaginativo para recrear el ámbito de las casas de baile de los últimos años del siglo XIX. Por más que allí los varones fueran a bailar, es un hecho que las chicas sabían hacer otras cosas y cobraban por ello. Por suerte, para el tango, Andrés Carretero señala que, aun cuando el verdadero origen de la nueva música popular no fuera el prostíbulo, se refugió y arraigó en él. En el censo de 1887 se registraban 1.039 prostitutas legales, pero las no registradas superaban ampliamente esa cifra. ¿Dónde ejercían? En las casas de baile, claro, donde los visitantes se contoneaban al compás de agrupaciones instrumentales mínimas. Podía ser solo un pianista, aunque también había dúos y tríos, con flauta y violín. De una de esas jornadas alegres surgió El Entrerriano, del pianista negro Anselmo Rosendo Mendizábal. Compuesto en 1896 y 1897, sentó las bases de la estructura moderna del género. Fue la primera obra que consta de tres partes, a diferencia de lo que se escribía hasta ese momento. Mendizábal, que firmaba sus obras como A. Rosendo, porque sentía que no había escrito algo que mereciera llevar su apellido, fue un habitué de las casas de citas. A no confundir, como ejecutante. Pasó por lo de la vieja Eustaquia, la parda Adelina, María la Vasca y lo de Laura, en Europa. Actual Carlos Calvo, 2721. Aquí tocó por primera vez su obra maestra y también recibió la protección y el afecto de Laura, de apellido Montserrat. El Moreno estrenó el tango, entonces sin título, para una fiesta privada de una sociedad de 40 integrantes llamada Z Club. Buscó un candidato a quien dedicárselo, que era la forma de asegurarse el mecenazgo, y encontró al socio Ricardo Segovia, nacido en Entre Ríos. Le costó 100 pesos poner su nombre en las partituras editadas por E.E. Prelat y hermano. Le costó 100 pesos poner su nombre en las partituras editadas por E.E. Prelat y hermano, pero al menos el tango fue bautizado en su homenaje. Mendizábal murió pobre y ciego de uremia en 1913. 15 años después, El Entrerriano fue eje de una controversia. El violinista Ernesto Poncio salió a decir que el tango era suyo y que se lo había regalado a Mendizábal en el Club de la Pelota, frecuentado por miembros del Jet Set de Entre Ríos. Poncio, conocido como el Pibe Ernesto, había sido compañero de Mendizábal en sus andanzas musicales, pero en la historia del tango de los hermanos Bates de 1936, una carta firmada por el miembro del Z Club presente en aquella velada fundacional atestiguó que fue el Moreno el autor del tango inmortal. Y aunque Poncio, junto con el clarinetista Juan Carlos Bazán, tocó El Entrerriano en tango, la primera película sonora de 1933, a esa altura nadie en el ámbito musical tenía dudas sobre la autoría del tema. Igualmente, no tuvo mucho más tiempo para sostener su mitomanía, porque murió en 1934. Un tango instrumental con muchas letras. Ángel Villoldo, otro de los pioneros del género, empleó algunos acordes del tango El Entrerriano
para escribirle una copia a Pepita Avellaneda, cancionista de los primeros años del siglo XX. Otros poetas habrían de seguir exprimiendo una melodía tan rica. Todos ellos, tras la muerte de Mendizábal, que no pudo defenderse de semejantes tropelías. Hay una versión perteneciente a A. Cemino y S. Rotandara, de efímera labor como letristas. Otra es de Planes y O'Amor. Otra de ellas es de Julián Porteño. Y una más, interpretada por el cantor Carlos Solari en los años 60, se le atribuye a Homero Expósito, aunque nunca fue suscripta ni reconocida por él. Escuchamos ahora, de Anselmo Rosendo Mendizábal, El Entrerriano.